es que la H suena. 2000. Estoy un poco todavía cansado del partido. Bueno, el partido, la verdad es que estaba hablando ahí con mi presidente ahora, le explicaba que no es que yo supiese que iba a ser exactamente así, pero sí que es verdad que tenía la sensación de que esto podía pasar, que podía ser un partido muy trabado, muy duro, muy intenso, con rachas defensivas especialmente buenas, más que errores ofensivos, y bueno, así ha sido, así ha sido. Hemos entrado el partido muy bien, muy cómodos, muy, muy sueltos, con mucho dinamismo, completando sistemas enteros, encontrando buena disposición en situaciones de poste, buena disposición para atacar las diversas propuestas defensivas de Almansa, y bueno, sí que es verdad que a partir del segundo cuarto todo se ha ido trabando un poco, no hemos tenido una buena lectura de situaciones de indirectos y directos con cambios defensivos, no hemos estado todo lo lúcido que podíamos estar, y el partido ha habido un momento que hemos estado completamente fuera de él, ¿no? Bueno, tenemos gente muy joven, gente que tiene muchas ganas de agradar, que tenía muchas ganas de agradar aquí en casa, y ha habido un momento que sí que es verdad que se nos ha ido de las manos, ¿no? Pero al final, este espíritu que tiene el equipo, ¿no? Esta garra, esta intensidad, en los malos momentos siempre dar un paso al frente, pues nos ha vuelto a poner por delante, ¿no? Y luego el último cuarto ha sido un control absoluto de Ricardo y de Raco, y a poquito que Arquín hubiese tenido algo de fortuna y un poquito menos de ansiedad, creo que el partido al final lo hubiésemos tenido aún más controlado, ¿no? Pero bueno, creo que Almansa es un equipo que hace una propuesta que a lo mejor gusta menos o no es tan atractiva, pero a mí me parece que optimizan muy bien sus recursos defensivos, que optimizan muy bien sus recursos ofensivos y que lo ponen muy difícil para ganar. Esa es la realidad. Es un equipo muy bien trabajado, con unas ideas muy claras, y al final tienes que dar no hundo de pecho en lo físico, sino en lo mental, para saber hacer la lectura de cada situación. Y bueno, balance positivo. Yo se lo he dicho ahí abajo, les he explicado, le he dicho a Luis, como nuestro corazón que es, le he dicho, explícalo lo que es ir todo el partido, balance positivo. Es una sensación increíble, que se acostumbren a ganar, que es lo que tienen que hacer, y no que las victorias sean una más. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? ¿Lo que más me ha gustado? Bueno, yo creo que tenemos un equipo que se muestra tal y como es, con mucha personalidad. Un equipo que no da nada por perdido, y hay una simbiosis entre jugadores que igual aparentemente son menos talentosos ofensivamente, pero ya se van uniendo, y eso es lo que me vale. Y ganar en casa, que tengo la sensación que en algún momento a alguno le ha pesado un poco. Una sensación, desde el banquillo. Ya veré el partido, analizaremos sobre todo ese momento del tercer cuarto que nos ha hecho bloquearnos por completo, y para que no nos vuelva a suceder, a ver en qué hemos fallado nosotros desde la dirección para poder ayudarlos más, pero bueno, me quedo con el equipo, ¿no? El equipo ha empujado, ha arrimado, al final íbamos a cambiar a Arquín, ha fallado, Jorge dice no salgo, para ayudarle, eso va más allá de la pizarra, y eso me emociona bastante. Saben que se ha hablado esta semana mucho de Kostas Jankovic, con la baja de Parejo muchos prevén que va a tener más minutos, pero no ha llegado ni a 5 minutos. ¿Qué puedes decir? Bueno, Kostas es un jugador que sigue entrenando en el día a día, sigue ayudándonos, y precisamente hoy era un día difícil por las características del rival. Bueno, ha ayudado, creo que ha estado correcto en los 5 minutos que ha jugado, ha tenido su tiro, no lo ha metido, y bueno, tiene que seguir a disposición nuestra, y
y así lo espero, porque con Luis ya nos ayudaba, sin Luis nos ayuda más, desde luego. ¿Tienes la sensación ahora con la dinámica del equipo que puedes ganar a cualquiera? Yo siempre pienso que podemos ganar a cualquiera. No, otra de las cosas que, como siempre sabéis, yo suelo decir lo que digo en el vestuario, prácticamente siempre, alguna vez me tengo que meter la lengua y no decirlo, pero lo hago. Y lo que les he dicho ahí abajo es que tengo la sensación de que hoy no ha sido nuestro mejor partido. Y sobre todo que yo creo que este equipo tiene mucho margen de mejora. Creo que tiene mucha más proyección. Y eso, al hilo de lo que me decías antes de que es lo que me quedo, también es algo que me gusta y me atrae como entrenador. El saber que el equipo puede seguir para arriba, que puede seguir para arriba en el juego. Luego, las victorias al final, si tú juegas bien, lo normal es que estén cerca. Pero dijimos que este equipo sufriría compitiendo y sufre cada día compitiendo. Y compite para ganar y ahora estamos ganando. Vendrán momentos difíciles, no tengo la menor duda, pero... espero que sepamos recuperarnos tal y como hemos hecho de la derrota de Orense. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Cáceres.